Día de movimiento en el Jalisco Open Guadalajara. Condiciones perfectas para atacar el campo de Atlas Country Club. El estadounidense Ollie Osborne era uno de los tres líderes al comienzo del día. Inició la semana en el puesto 29 de la Total Play Cup. Sabe que un buen resultado aquí lo puede impulsar al top 10. En el par 5 del 8 se subía de 2. Y así se anotaba Águila, con total de 9 bajo par, empate el cuarto lugar. El canadiense Stuart McDonald ha jugado solo 6 eventos en la temporada, pero ojo, en 2 de ellos ya finalizó top 10. En el par 5 del 15, se dejaba una excelente oportunidad para Águila. Por supuesto, no la dejaría pasar, aunque un doble bogey en el 16 lo hizo perder terreno y también empata la cuarta posición. El jalisciense Álvaro Ortiz busca ser profeta en su tierra y este sábado demostró que conoce el campo a la perfección. En el hoyo 4 se llevaba su primero de 4 birdies que hizo en el día para firmar tarjeta de 67 sin bogeys y colocarse en el tercer sitio con 11 bajo par. El estadounidense Evan Knight mantuvo el paso luego de su excelente ronda de viernes con 7 birdies y 3 bogeys en este día de movimiento. Por supuesto que aprovecharía para ganar terreno y entregó su segunda tarjeta consecutiva de 66 para seguir en la cima del tablero. Pero todas las miradas de los mexicanos están puestas en este hombre. El camarón José de Jesús Rodríguez está teniendo una semana de ensueño. Y es que el campeón defensor del evento lleva 54 hoyos sin hacer bogey y además este sábado hizo hoyo en uno en el 14 para ser colíder del torneo.